Hello, everyone. Welcome back to this. Another stream. Another Assassin's Creed 2 stream. And this one, we're going to most likely finish the campaign. However, I am going to try to get all the codex pages and let me get the monies first. I am I'm missing one page. And I don't know where it might be. Oh, it's gonna be in Venice. Yeah. So let's go get that real quick. Actually. Alrighty. So qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes. Let's go get that codex page. Codex page. Oh, that's where it is. Perfect. So let's get that page. There's a lot of treasures, there's a lot of like assassinations and whatnot. So let's get all these ones right here. On the I don't know what you would call those.
baja o te disparo, jaja, por... What should I use with this guy? Fuck off. Good. That right there, they fucking... boom. That's that. That part. Actually, no, never mind. Holy fuck. Okay, that was way too much. You motherfucker, where you running? Oh, you motherfucker. Whatever. You're not my focus right now. Todo el que necesite ayuda será bienvenido. Venid, amigos. Gracias a las nuevas minas, mis productos son muy activos. Impresionante.
You motherfucker. Etsy with the beard is OG. It's overpowered. Look at that. Oh god, it's you. Damn it. So he's gonna go first. What do you want? You want blood? You want blades? You want fists? Okay, small knife it is. One of my favorite weapons in the game. Peach, bitch. Al ladrón, coged a ese bastard. Me acaban de robar la carta. Pareces persona de fiar. Busca al ladrón, mátala y devuélveme la carta. Por favor, no la leas. Es mi esposa, Lucía. Y no le haría ninguna. Oh, what the fuck? I just went through that shit, bro. Oh my god. No. Motherfucker did a perfect dive, bro. It's assassin time, bitch. Motherfucker. You know what? I'm gonna use a fucking knife on him. Oh my god. Guardia.
Requiescat in pace. Okay. Sí. Sorry about that. Oh shit. Come on. It's perfect timing. Fuck you. Assassin time again. Okay. You know what? I'll take the challenge. I like what I see right here. Watch this. Oh god, I messed it up. Mm-hmm.
Oh, what the fuck? No vas a ir a ninguna parte. Shut your fucking trap, mate. Okay, now I got that one. Fuck. I don't make it to the water from up here, dude. I can't make it to the water from up here. You wanna just fucking YOLO that shit? I can't make it down there. Fuck it, let's try making it in the water. Oh shit. I got this game back in the 360 days when they used to, well, they still do, but they used to give you free games with the Xbox Live Gold. Y tienes que ver, y me lo dice a mí a estas horas.
siempre pasa lo mismo, que tiene que no puedo ver, porque estamos hartos de... Estoy ya. ¡Ya le veo! ¡Por ahí! Oh my god, what? Oh no, you don't. No, you don't. Like silence, oh, or maybe delayed music. No.
Come on, I just want to get the one in the spear. So the best weapons obviously in the game are the double blades. Why? Because you can always get a perfect fucking parry or a counterattack and just finish the fuck out of big large groups. Like, they can't parry that shit, like they can't stop that. With other weapons you have to have like maybe one or two counterattacks to be able to finish them. Cargo, Patso. ¿Dónde?
Bro, this lake. This music is going ham right now. This ambient music, bro. It was going ham. Wow, this music is going ham. Holy shit. Oh! I just fucking killed him on accident. The music is not going ham anymore, bro. ¿En qué estaría pensando? Yo adoro a mi mujer. Okay, let's do that one. You get fucked, nerd. What the fuck are you doing? Bro, what are you doing? You just want to do your own thing? Oh my god. Sometimes it's a little wonky.
¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! Solo estaba de paso. No sé qué está pasando. Allí, a por él no podrás escapar. La ley más dura contra asesinos como él es la de Dios. No matarás. Allí, a por él. All that is pretty much synchronized. There's probably like three more right here. And like two more right here. So let's go get that shit. No. Amigos, ojalá se hiciese justicia en nuestra bella ciudad. ¡Está aquí! ¡Eres mío, asesino! ¡Se está alejando! ¡Ya eres mío! Por el orgullo de Venecia, ¡rápido! ¡No le perdáis! Oh my god, what? What? But no need to be extra, right? Fucking. Bro, what is going on? Bájate por ahí, merda. Cogedlo. Ugh.
Oh shit, bro. Oh my god, I fucking did it, mine. I fucking did it. Oh, this one's always the fucked up one. Buen intento. Fuera de mi vista. Estas muertes deben acabarse. Los orgullosos ciudadanos de la República no podemos tolerar esta locura. La ciudad se halla presa del terror, cautiva del miedo por los horrendos actos de un hombre. What? Bro. Permiso para subir aquí. Ajá, detenedle. No le I fucking belly flopped that shit, bro. Ahí está. Maldita sea. ¿Dónde está? Oh my god, what is going on, bro? Come on. Etsy, what are you doing? Homie. Bro.
my god. Looks like you're a fucking dumbass. Be kidding me. You're fucking kidding me. ¡No lo hagas! Oh my god, I guess. Hacia la iglesia. Santa, salva tu hijo. No sé qué está pasando. No quiero ser parte. ¡Qué locura es esta! ¡Por alto, le prometo! ¡Piedad, señor! ¡Y alguien llame a la puerta! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
Dios te va a castigar, ladrón. No seré parte de eso, no soy parte de nadie. That should be it. Yes, that's it. This fucking war. Just killed himself. Tengo obras nuevas de los Bellini, incluido el mismo. Siempre es un placer, señor. Otra pobre alma. Sin duda. Venid, amigos. Eso es. Vuelve cuando quieras. Sé que me suena de algo. Ahí está. ¡Le tengo! ¡No te escaparás! Por detrás.
que tengo lo que necesita. No sé, tal vez en la trastienda. Gentes de Florencia, os traigo un mensaje de Arte de la Lana. Déjame marchar. ¿Qué pretendes hacer? ¿Necesitas que te atienda un beso? Mi marido me está siendo infiel. Lo sé, y también lo saben todos los vecinos. Dale una lección de mi parte. ¡Maldición! ¡Echa gana! ¡Me rindo! ¡Esa bruja! ¡Digo, esa maravillosa esposa mía! Bueno, me voy a casa. ¡Aléjate de mí! Disculpa, por favor, deja que me... Si llevas esto a su destino, cuanto antes, te pagaré bien. La Santa Misa que el cardenal iba a iniciar la semana próxima se ha cancelado por la plaga. Mm-hmm.
de amigos. Un helicóptero. Es un placer hacer tratos contigo. ¡Un moribundo! Oh, gee. There's a lot of fucking... a lot of shit to do here, man. Holy crap. Like a bunch of treasures. Tengo remedios tradicionales. Let's see what we got here. We got a couple beatdowns. After this and checking the other place, I will finish the campaign. Tengo que salir ya. No quiero saber nada.
Mi marido va con prostitutas. Ese bastardo está arruinando mi reputación. Por favor, demuéstrale que no estoy nada contenta. Por ahí. Oh shit. No, perdóname. Está aquí. Basta. Muy bien. Ha estado muy bien. Fuera de mi vista. Estúpido. Lo siento mucho, de verdad, te juro que voy directo a casa, por mi honor. ¡Dale fuerte! ¡Bravo! Dios mío, esto no se acaba nunca. ¡Que la furia del cielo caiga sobre ti! ¡Blasfemo! ¡Apártate! ¡Socorro! ¡Guardias! ¡Asesino! Lo cierto es que eres especial. Más extraverso. ¡Conoce! ¡No me cogerás, asesino! ¡Apártate! ¡Ahí está! ¡Le tengo! Ese asesino contamina cada piedra de nuestra ciudad con su presencia. ¡Ofenderemos a Dios! ¡Ya te veo! ¡No me mates! ¡Por ahí! ¡Dale fuerte! ¡Bravo! ¡Cinco! ¡Por favor, señor! ¡Perdóneme! ¡No le he hecho daño a nadie! ¡Vamos! ¡Ventiragazzi! ¡Paciencia! ¡Atacadle por su flanco débil! ¡Déjame en paz! ¡Paciencia! ¡Ahora es hora de arriesgarse y entonces atacaremos! What even is going on here? I already have all these. What the fuck?
Es un placer hacer tratos contigo. Venid, amigos. Tengo sanguijuelas recién cogidas. Mamma mía. Es bueno. Venid. Ya entiendo. Okay. Que traigan más retablos. Dicen que ayudas a la gente normal. ¿Podrías darle una lección a ese cerdo lujurioso y adúltero de mi marido? Yes, madam. You're pretty. Falsos descuidos. ¿Recuerdas cómo vapuleamos a aquel suizo? Arriesguéis. Esperad un buen momento. Yo no lo he hecho otras cosas. Ya pagué por ellas, pero esta no. ¡Piedad! ¡Bravísimo! ¡Paciencia! ¡Es muy astuto! ¡Salva! ¡Vete! Come on, last one. That's it. Nope. Nope.
Adiós, y que te recuperes cuanto antes. ¡Escuchad bien! ¡Tengo mercancía de la herrería de mi hermano a precios increíbles! ¡Qué vergüenza! ¡Maldito bastardo! ¡Su! ¡Eres un estúpido! ¡No seré tímido! ¡Vaya inútil! ¡Sai! ¡Lear mi servo no a tu elare! ¡Oh, vergüenza! Vale, ella lleva razón. Inútil. ¡Soy un pezzo de mierda! ¡Me voy a casa ya! ¡No, idiota! Oh. ¡Basta! Pasar por mi tienda sin mirar mi... No dejéis que nadie defienda a ese vil asesino. No es ningún héroe. Alright, last location, and then we go finish the campaign. Last location, baby. We got one beat down. Un asunto delicado, pero para mí es importante. ¿Podrías decirle al idiota con el que me casé que venga a casa y se quede conmigo? Hazlo, por favor. Déjame en paz. ¡Ahí! ¡Escaparás! No me acabarás. Bravo. Sin tren.
rindes, está terrible. Entrar en la calzada por la vida. ¡Animal! ¡No me mates, por favor! Por favor, ten cuidado. Ciudadanos, por el decreto de su señoría de Florencia, todos los residentes de Santillano... ¡Yo quiero ser parte de esto! ...con las normas de decencia en el comercio, el recuento de monedas y la exactitud de los pesos. Se impondrán sanciones a quien no respete esta ley. ¡Lunáticos locos! ¡Fuera de aquí! ¿Empujas a un enano y me llamas señora? ¡Dalo! Por favor, señor. Solo quiero llegar a casa. Lo siento. Me marcho. ¿No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos? Bueno. Okay, let's finish it. Leonardo. Ezio. Ardo. Me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! ¿Esto es un cambio invertido, César? Si sustituyo estas letras de aquí... Ezio. Llegó el momento. Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años. Así sea. Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía y malograr los planes del español, sea cuales sean. Debemos empezar localizando la cripta. Las páginas del códice nos guiarán. Vamos a...
Es un mapa mundi completo, pero en él aparecen tierras que no existen. O no sabemos que existen. Imagino que aún hay que descubrirlas. O redescubrirlas. ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta. ¿Entonces veis dónde está? No. No puede ser. La cripta. Al parecer la cripta está en Roma. Entonces el español, por eso hizo que lo nombraran papa. Ahora lo entiendo. No solo ha conseguido acceso a la cripta, sino también al cetro. ¿Qué cetro? El código. Dice, habla de dos llaves, dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta. Y el Uno otro es el cetro. El cetro papal es el segundo fragmento del Edén. Hemos buscado estas respuestas durante largo tiempo. The audio is fucked up. Y ahora por fin las tenemos. Quizá el español también las haya encontrado. Si descubre cómo entrar en la cripta, el fruto del Edén parecerá una baratija. Debo ir a Roma y encontrar la cripta. ¿Qué vais a hacer, los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad. Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda. Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino. All right, let's leave. Let's get some money and then let's leave. Roma nos llama, Ezio. Hazme saber cuando estás listo para partir. Let's go. Let's start Assassin's Creed Brotherhood as soon as possible.
No. Esa capa allí. Conocido. ¡Mierda! ¿Por él? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Detened al intruso! Muy bien armado. Ahí está, le tengo.
¡Déjame! ¿Recuerdas cómo vapuleamos a Tetsuhiko? ¡Atacad por detrás! ¡Dejad el paso! ¡Preparados! ¡Ya fallará! Ahora la huida del equipo no podrá con nosotros. Ahora ya fallará. ¡Dejad el paso! Ya fallará. ¡Vale! Es muy astuto. That's what he wanted. Oh!
ascensor. Déjame en paz. Por favor, déjame en paz. ¿Será que me dan? ¿Sí? Déjame ir. Solo soy yo. Déjame en paz, por favor. Sabía que me pillaría. Por favor, en medio. Déjame en paz. Déjame en paz, por favor. Déjame en paz, por favor. Por favor, déjame en paz. No me mates, por favor. ¡Al diablo! Esto no es asunto mío. Déjame en paz. Por favor, no me mates. Credo in nunum deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deu. Creí que ya lo había superado. Pero soy humano. He esperado tanto. He perdido tanto. Requiescat in pace, bastardo. Me temo que no. ¡No! He's drunk in power. ¿Cómo es que lo resistes? Ya ves. Muy amable por traerme el fruto. ¡Ahora dámelo! Vete al infierno. Siempre tan obstinado. Igual que tu padre. Alégrate, hijo mío. Pronto te reunirás con él. ¡Vas a darme el fruto! Como quieras. Fascinante. Tienes un poder impresionante, pero si crees que te vas a salvar, estás muy equivocado. There's a flaw in this game, which is you can finish it by just using the stupid throwing knives. Which is retarded, but okay. No, no consentiré que me lo quites. Se acabó, Rodrigo. Deja de luchar. Y te prometo que el final será rápido. De veras. Asencio. Si estuvieras en mi situación. Si estuvieras en mi situación. ¿Qué lugar es este? ¡Ábrete, maldición! ¡Ábrete!
Se acabó, Rodrigo. Sin trucos. Sin artefactos antiguos. A ver de qué madera estás hecho, anciano. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? ¿No sabes lo que hay en su interior? ¿De veras quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? ¡Dios! ¡Dentro de la cripta está Dios! ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y querubines. Una imagen preciosa, pero la verdad es mucho más interesante. Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. La busco aprobación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al fruto. Fueron creados para someter a los dioses. Se supone que Dios es omnisciente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo. Un libro, por cierto, escrito por hombres. ¿Tú, que eres el Papa, desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres. Me hice Papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición, igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos 10.000 años. ¡Die! 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 No puedes. ¡No! ¡Es mi destino! ¡Mío! ¡Yo soy el profeta! Nunca lo fuiste. Acaba con esto de una vez. No. Matarte no me devolverá a mi familia. He terminado. Nada es verdad. Todo está permitido. Requi escatimpache. Saludos, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo, para darle las gracias. Debemos hablar. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era mi alma. Antes fui Mer y Mera, y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tiria. ¿Sois dioses? No, dioses no. Solo llegamos antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estarlo. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas, pero lo que debes entender es nuestro aviso. No entiendo nada de
estás hablando? Aquí no hay nadie más. No quiero hablar contigo, sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje, pero debes guardar silencio para que nos comuniquemos. Escucha, escucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba intacto, vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos, que os habíamos dado la vida. Éramos fuertes, vosotros erais muchos y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para eso. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio, fuerza, compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestra. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje, pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos, construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra, para protegernos y salvarnos del fuego. Si los encuentras, si salvas su obra, tal vez el mundo se salve. Date prisa, el tiempo se agota. Protégete contra la cruz, pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos, Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. ¿Pero qué coño? Pero, ¿qué coño? That's the end. That's it. Beautiful game. Lovely. Amazing. Unos 10 minutos hasta aquí. Necesito todo mi equipo listos para irnos antes que ellos. ¡Desmond! Ya. Sean, quiero que Rebecca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraran. Me sorprende que hayan tardado tanto. ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¿Abandonamos este lugar y después qué? Tenemos otra guarida. Está... Tenemos compañía. El camión está allí delante. Señor Miles, qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable. Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueñe con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Stillman. Hace tiempo le salvé la vida, ¿se acuerda?
Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como estoy yo. De acuerdo. Que detenerle. Parece que solo quedamos usted y yo. Disfrute de su victoria, señor Miles. Es solo temporal. ¡Desmond! ¡Tenemos que irnos! Por fin llegáis. Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta. Rápido, Desmond, debemos irnos. Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo, aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos. Os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el Animus. Vale. Pero antes tengo algunas preguntas. Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. Entonces... ¿Es el sol? ¿Y qué va a hacer? Lo dudo, pero tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudociencia, pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe, y aquella mujer, Minerva, parece creer que va a volver. O sea, que estamos jodidos. Aún no lo sé. Seguiremos mirando las grabaciones. Y tú dedícate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiece ya. Always love the soundtrack for Assassin's Creed 2 Red. So beautiful, so intriguing, so full of life. Such an amazing game. Combat is amazing. A little wonky sometimes. It is hard, definitely. Parkour, beautiful. Beautiful parkour. Sometimes it's a little tedious, sometimes it's a little wonky, but for the most part, it's beautiful. It's a little annoying because it always works so good, so well. It has a little freedom, you know? Okay,
finish it one more time. Now we're gonna pop in Assassin's Creed Brotherhood, and it'll be fine. It'll all be fine. It all will be fine. Never have I ever gotten all the freaking feathers, cause fuck that. Alrighty, beautiful game. We'll be back at it some other time. As of now, oh, I gotta equip my shit, hold up. Yeah, okay. Let's pop it in. I thank you guys for watching, for finishing this beautiful game with me. I had already played through it multiple times back in the day. The stream's kind of messed up a little bit, but all good. We finished it. And take care. Thank you for watching. Thank you for sticking through with this journey, and you're amazing. Thank you.